representantes de una gran legión o rara especie de la cual hoy quedan pocos ejemplares. Modelo a seguir en lo deportivo y parámetro en lo profesional. Pero ellos aún no alcanzan a dimensionar que son nuestros, que son parte de nuestra cultura como ciudad, que están en los relatos transmitidos de padres a hijos y de vecino a vecino. No comprenden que cuando hablamos de ellos, una luz de simpatía nos invade y una chispa de agradecimiento se enciende. Vaya un agradecimiento a José María, a Rubén y Mauro por entender y compartir casi instintivamente esta necesidad de decirles gracias. Les pido que abramos la puerta del alma para recibirlos y poder aprobar entre todos esta asignatura pendiente. Gracias. Yo había preparado un montón de preguntas. Mira, Pancho, ¿cuáles fueron tus primeros compañeros cuando vos te metiste al agua? Porque parecía un tipo que te acompaña al agua también tenés que ver. Los primeros compañeros fueron Jorge Bayuco, Bruno Nicoletti, Crecher. Bueno, fueron los compañeros y como se pusieron todos los días. Y quiero aclararte. Estaba al pedo. En aquel entonces íbamos en cuero, nada de traje de frente. ¿En cuero? En cuero, nos íbamos a empezar. Estaban re calientes. ¿Vio? Se ve que no había mujeres. Pocas cosas para hacer del cuero. ¿Cómo bucear? Se metieron el curro en los campeonatos para salir un poco. Los campeonatos duraban 4 horas. Pero había que estar preparándose 2 o 3 antes para caminar, estábamos en octubre y era los primeros días de mayo y estábamos en cuero. Pero había alguna dieta en especial, tomaban algún suplemento dietario, una cosa así, algún. En absoluto. Nada. Y por ahí la casa submarina para vos, Mario, ¿qué significó? ¿Qué bueno, fue de tu vida? En aquel tiempo nosotros éramos tan pobres. Ni golfo había. ¿Dónde buceábamos? La cancha de Rabo. Nosotros salimos a bucear porque había competencias deportivas y esas competencias deportivas y los 4 primeros siempre intervienen en la cancha internacional. Entonces la idea era tratar de estar entre los primeros para lograr un viaje al extranjero. Si un chico por cuenta nuestra, nos llegamos a ver. Los tipos se querían rajar del pueblo. De hace tiempo todos querían ir de ese pueblo. Anecdotario. Oh, director técnico de la selección nacional. ¿Tien? Uno lo ve en la calle y dice, ah, sí, el señor de Casa Rey. No, es la típica esa. Vale, no, Kiko, ese que vive hablar de casa, sí. Sí, es el director de la selección nacional, ¿verdad? De la selección nacional de buceo. Digo, de casa submarina, es el tipo que se encargó de la pesquería. ¿Esto? Sí. ¿Cuál es el Pancho al noto caballero? No. 17 años. Fijate sobre la comida para manejar. ¿Algo para tomar? Nada. ¿Qué puede ser? Ya lo estamos haciendo como si fuera un vato, no es un pañero, por favor. Decimos, por favor, alguno le va a comprar una Coca-Cola. Y no entiende todavía de qué se trata. ¿Decías 17 años en actividad? No. Hasta hoy. Pero 17 años como director. Primero competía con todos y después dirigía a mi Argentina. Después se dejaba competir en los internacionales. O sea que cada año había algo. Cada 2 años había una sudamericana y cada 4 años teníamos un mundial. Así que competíamos todo eso. ¿Cuándo podríamos decir que el buceo le da así un auge turístico a este lugar? A Madre, ¿no? Como que se lo focaliza como el lugar ideal para bucear. ¿A partir de qué momento sucede eso? Desde el principio. O sea, de quien comenzó la actividad acá en el país, porque ya a los 2 o 3 años, en el año 62-63, ya la segunda quincena de febrero pasaba a ser la Semana Subacuática Argentina. Y ahí venía toda la actividad. Y después se fueron agregando, porque con la estación con la estación subacuática, y entonces venían a entrenarse, a prepararse acá en la zona, y ahí estaban con las competiciones. En esa época era como la elite
la gente que boxeaba era una movida que se armó así y de repente todo el mundo a boxear y los mejores estaban dentro de la elite, los de la militar. Lo que pasa es que muchos salgan tanto los boxeadores así, que ya los marinos, todo el mundo. Si les hago una pregunta antes de decir, ¿llover no va a llover? No, lo arreglaron algún día que había. Mucho tuvo que ver el rol de ballet. Ahí veo. Dame la coca, por lo menos. La Coca-Cola, cerrame la mesa al 4. Tuvo que ver Rurri con esto y con esto porque él fue el que importó los primeros trajes. Primero buscaba el pueblo, tuvo competencia de tanto en el pueblo. Cuando uno se fue al agua, después. Hay que tener con la granolina ahí, Sí, esa es la cosa que quiero llegar. A ver. Después vinieron los trajes de látex, el mismo que conoce. Yo creo que está de acuerdo. Después, un señor acá que es una farmacia, que algunos de ellos lo han conocido, con Juan Patané, con los centros muy bien para acá de Puerto Madre, un personaje, que él nos dio un consejo de, no, yo tengo un secreto para ustedes, muchachos, pónganse todo la anonimia. Todo la anonimia. El hotel, tenía como 30 rolas de anonimia. En paralelo, viste, cuando tuvo el tema del paralelo con el tío, tipo compró un container de la colina, ahí estaba cansado la familia de meterse en el depósito. Solo sé que me encuentro, voy a sacarme toda la mano. Un mes a la señora. El ruido de no, con si ahorita así, así. ¿Quién sí, en serio. Y ahí la longevidad. Así que recuerden, amigos, la rolina para mantenerse así. Claro que es mínimo. Yo que raro teje que no vino, ¿eh? Pero lo decíamos yo. ¿Qué tenía arriba el otro? No, me quedé enamorado. Me acuerdo que nos podíamos bajar, no sé, un problema acá en tierra
con la gente de la Marina, todo, así que no pudimos hacer nada. Cuestión de que me enamoré así, del paisaje, del mar, ¿no? En el 63 me enamoré de una chica. No, lo que decía Santi con respecto a Pancho, es cierto, estaba yo en San Bartolomé, y aparece un buceador que habla con el capitán Torres, ¿no? Capitán del barco, y me invitan a mí para ir con ellos a un lugar que a bucear. Yo como buceo traje, lo veo bajar y sacaba pescado, sacaba uno y sacaba otro, y bueno, yo lo también, pero ya tenía un traje de neopreno, no tenía un traje seco, era un abrigo por dentro y un pantalón grande con una chaqueta blanca. Como gran preservativo negro. Cuestión de que lo veía bajar. Bueno, yo que ya estaba desarmado, mirando de todo, y bueno, fue culpable de que se llamara para acá de su manera, pero se afectó el alfón. ¿Que fue la primera vez que tiraste? La primera vez. ¿Y erraste o amigaste? No, y por la primera vez. Mirá, lo veía, mirá, la chica, el pez. Que tiraba uno, que tiraba otro. Yo he ido a... veníamos de un sudamericano de Chile, llegaba acá, no, miércoles, el fin de semana se hacía el campeonato australiano, y como vi que no iban todos, entonces agarré, averigué un nombre grasoso que le dieron los trofeos que había, impresionante la cantidad de trofeos, entonces agarré los que acomodó, y bueno, lo gané, y después vino de entrada, me habían dicho, había una copa gratuita, sí, entonces había que ganar de la torre, y llevarse esa copa. Y bueno, después cuando empezó el reparto de premios, dieron la réplica de la copa. Y es así. Ahí terminé. El segundo tenía un viaje a Brasil, un viaje a cualquiera de local, un viaje a Brasil, un viaje a órdenes de compra para comprar en todo el lado. Y la familia, todo. El tipo fue feliz toda su vida y perdió. Y después volví al otro año. Tal vez algo segundo. Sí. Seguramente deben tener muchas historias que han compartido en estos viajes. Al segundo año fuimos, ya lo ganamos los Panchos con Nelson. La gana Nelson, la copa. Según se mayor Pancho, que creo yo. Bueno, yo me quedé con el título, no perdí, pero es novato todavía. La cuestión es que la copa es inmensa, hermosa. Pero había que ganarla 3 años consecutivos, que tienen unos 5 años. Como uso profesional, ¿cuál fue uno de los mejores y más arriesgados trabajos que hiciste y con quién? Opa, me pregunta Mario, ¿no? Digo, Mario. Bueno, volviendo al tema de Guillermo Sanfor, hicimos un trabajo ahí en Tutalacú, creo que en Tutalacú. Yo no me acuerdo qué año fue, pero así no sé. Habría que hacer un trabajo de rescate de unos troncos que se habían colado en un túnel, que tenía 40 metros de profundidad y unos 80 metros de lado, ¿no? Y había que bajar por el túnel que venía de arriba. Sería 4x4, entonces no había toda la oscuridad. Y estaba la posibilidad de ganar un millón de dinero. Si hicimos el trabajo. Ah, lo hacían por guita. Hicimos fuerte también. Más fuerte que
precisamente el dirigido. Bueno, fuimos con él y había mucha gente mirando allí que iban a hacer uso. Él también había otro bus también, pero estaban todos civiles, pero no salimos, porque no conocemos a nadie. Bueno, hicimos en la inspección, bueno, sí, se puede hacer, pero no, no. Lo grande ingeniero que estaba allí, de la empresa esa que estaba allí, que era un japonés. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Y yo lo miré a él y dijo 10 días. ¿Me puedo empezar ya? Y después nos dicen el precio. Bueno, empezamos a la noche. A las 10 de la noche empezamos la primera inmersión, bajamos un poco. Por 20 minutos, voy a 45 metros de profundidad. Hicimos el primer rescate y después ya agarramos confianza y bajamos de uno. O sea, con más confianza el quinto día bajamos de uno. Y una vez tuve un par de situaciones de muchos ríos que se cortaron, ¿no? ¿Cierto? Las cosas que hizo. Una cuando los primeros que integró los equipos nacionales empezaron a salir, ¿cuál fue tu primer salida en el campeonato nacional? El puente es un bonito, ¿cómo era un campeonato en aquella época? Pues nosotros escuchamos la casa submarina en mar, en mi caso particular, que soy de una generación que ya prácticamente lo escuchó, pero no lo vivió. Y en realidad no sé ni qué es el campeonato de casa submarina. Me imagino que se casa abajo del mar, hasta ahí llega. Pero en realidad en otra parte, los primeros campeonatos, por ejemplo, los que te hablan de los primeros 2 años, que recién fue, no sé yo, duraban 4 horas más o menos, eran 2 jornadas de 4 horas. Y ahí se juntaban entre 60 personas, era una vez más. Y se hacía, era una sola categoría. Generalmente se hacía en barreras, en finales, y si no, se hacía en las piedras, donde está después en el nuevo punto, así, para meter los pantones. Y ahí venían todos lados del país. Después fue algo mejor. Ya teníamos clase de Nefrene, se dividió en categoría, entonces estaba segunda categoría, primera categoría y selección nacional. Selección nacional quedaban 10 buceadores. De esos 10 buceadores, los 4 primeros representaban al país. O sea que estaban permanentemente preparados para representar al país en los torneos internacionales. ¿Y eso cómo era? 4 horas se va al mar, vos entras nadando con el fusil y a la cada uno tiene un sector, está cada punto. No, eso es todo libre, pero la pesca, por ejemplo, tiene un límite. O sea, que el pescado, depende del torneo y la zona, no puede ser inferior a 1 kilo. Y después, el puntaje viene por cantidad de pescados y por kilos. Entonces, se va dando un puntaje. Ahora, disculpa, hablando de pescado. ¿Qué pasó con un salmón ahí en la zona del móvil? Bueno, como hacía referencia a Pancho, la pesca de casa submarina consiste con un arpón, un elemento que tira una flecha, una clava, tiene una cabo, una longitud determinada, puede pasar la pieza, en donde se va a estar subiendo, metes un palo que se llama corta pescado, para volver. A mí los campeonatos me lo decían, son pescadores, pero lo que más me gustó siempre, la casa submarina, saliendo de la costa, con el mínimo equipo posible, puse la pata de rana, por supuesto, la nuestra cinturón, la chaqueta, y nadar bastante hacia adentro, a cazar la pieza grande, o ubicar la gran pieza, lo posible, eso me dice. Aclaro un asunto, cuando yo empecé a querer hacer esto, estaba Nelson Dan, estaba Luz, estaba Pancho, y ellos cazaban, y yo estaba malevo. Yo por ahí no podía casi un salmón, entonces me cargaba, entonces me había hecho un juramento. Y casi un salmón, lo voy a pasear por todo el pueblo, y eso me duró bastante, ¿eh? Y no me culpa, no puedo. Pero bueno, ese día un muchacho, un compañero mío, un íntimo amigo, la guardia de Corbacho, que había venido al sur, hacía trabajo de mantenimiento de máquinas tibias, y me dice, che, tengo ganas de comer un salmón a la parrilla. ¿Te animás a cazar uno? Entonces, claro, me cambié allá, cerca del madre, las cosas, una vez por la cabeza podía dejar alguna otra vigilia, pero podía dejar cosas. Y me fui a lejos, y me quedé no había nada. Me fui al río de Oro, más o menos que conocen sobre el río de Oro. Y en el río de Oro no vi nada, salí temprano, el agua estaba fría. Entonces dije, más sin baratí, no soy muy simpatía hasta hacer una de polvo. Una hora y media de agua, no sé cuánto será, pero aquí falta el agua. La salmona del pueblo estaba tapada de agua, sí. Es una, llamamos salmonera, una cueva de costa,
que estés con un sol, cuando está bajo el nivel del suelo. Entonces, cuando se desprenden algas, tuvieron oportunidad de las tapas. Hay esas nubes, que vos si no ves no puedes tirar. Bueno, cada vez vine desilusionado, paso otra vez por el Río de Oro, el Río de Oro que la pensaba, no sé, hace mucho tiempo, pero prueba y popa, dos pruebas. La de prueba era lo que usamos grande. Paso la de popa y no he visto, un bicho como de 10 kilos. Te juro que salió todo bien. Esto, 2 horas nadando, pataleando. Más de 2 horas. Más de 2 horas. No. Pará. Hasta ahí que no. Yo no he hecho pelota, casi el salmón. Entonces, cuando llego a la costa, cambiarme justo. Venía Roberto, uno de la violeta, me dice, bárbaro, loco, lo llevo. No. Se necesita mucho entrenamiento, muchísimo.
pero más que nada dirigente. Y a partir del año 88, dirigente fueron desapareciendo. Entonces, fue desapareciendo también la casa submarina. Lo que es interesante hoy en día la casa submarina es que es muy sencilla, de mucha profundidad. Está haciendo casa más o menos de 30 y 50 metros de profundidad. Ya no es lo que era antes, ¿no? Pero es muy, muy difícil. Pero es interesante, realmente no sabía que resurgía, no solamente lo que era la casa submarina, sino lo que es la actividad subacuática en general. Tampoco podemos volver al pasado, cuando acá se formaban grandes grupos, las delegaciones tiraban por el centro acá en la ciudad. No, no vamos a pretender eso, pero sí es que empiecen a aparecer nuevamente la delegación de distintas provincias para venir a conocer. Pero las ganas de ir, profesor, por una vez cuando te fuiste hasta Perú, un poco más caminando, ¿cuál era el objetivo? Bueno, vos también, bueno, en esa montaña fue buena, pero acá está lima. ¿De acá está lima? ¿Cómo es bien poca? Con una camioneta, ¿no? Yo choquea. ¿Para qué esa mañana? ¿A dónde va? Un fagio, así. ¿A Perú? Sí, nos vamos a Perú, me preparan dos termos. ¿Quién es el fagio? El fagio era Perú, listo título como el de ese. Ahí la era de Miguel y hacia Vidal. Y en la camioneta era de José Adán. Bueno, es un viaje que fue terrorista. Un mes y medio, no fue. Porque nos compusimos el camino y aparecimos en Ecuador. Después pasamos por Colombia. Una pregunta que no quiero desarrollar. Pues seguramente siempre nombramos a los mismos, a los que han figurado en la competencia, pero seguramente debe haber habido un montón de muchachos que no han sido reconocidos o que la historia verbal no ha terminado de contarla definitivamente. ¿Quieren recordar a ustedes alguno de estos muchachos? Yo puedo nombrar, por ejemplo, Cacho Pinal, Cacho Pome, Sabino Daniel, también está en el Teatro Acuático. No sé qué otro grupo. Hay un cuadro, vaya a ver. Mira, por la pobre. No, también hay que recordar a las mujeres principales, Rita Jiménez, que fue la primera mujer que participó en los campeonatos conmigo, la madre. ¿De casa? De casa, la primera y única vez. Pero mi hermano también, en el primer, que también fue la maestra de todo, el bienito. Se ha visto todo, gente de Pelear también, Cuña, así en el Rafi, la toda chica que fue uno de los. Sí, es que me estaba tratando de la frase, falta mucho para llegar a la línea. Mucho para llegar a la línea. Y van el pan a todos juntos. Ah, ¿vos ibas también? Sí. Y Pancho, vos que te manejabas en avión a otro nivel, ¿sabes? Porque vos ahora me imagino que ahí... Yo, la pincha esa que me parece el blanco, que de Burgo, de Palacio Bucina, esa blanquita. Esas son federaciones. Y ahora, una pregunta. Cuando ustedes arrancan con el buceo, ¿había ballenas? ¿Siempre tuvieron las ballenas? Capito, ¿sabes una...? Ya tenés que contar. Mira, la primera experiencia, tal cual, ¿no? Tal cual. Curándome este papel que no está pelotando. Porque después no te van a creer. Mucha gente, compartíamos actividades en el mar, estaba Alberto Feijó, en una charadita de náutico, que uno de los primeros que fuimos a Cray, en una charadita con un Johnson 5 y medio, cuatro tipos. No, no me quería. Vaya, sí, a veces pasando de las patas. La primera experiencia, te digo, una ballena, teníamos así ballena, y estaba un poco el cupo, ¿no? Entonces, los empleados, los conectados, los psicólogos. Nosotros, yo personalmente pensaba, lo que había leído como años, ¿no? Una vuelta en el Río de Oro, esa fue la primera. ¿En prueba o copa? No había posibilidad. Y dije, pero entré en la inversión, y yo sorpresa,
Yo, en vez de bajar hacia el banco, el barco seguía hacia allá. Claro, una ballena, estaba subiendo. Y ahora, esa fue la primera pregunta. ¿Cómo me iba a poner visibilidad? Me quedó la duda. Por la duda, yo dije hasta mi caso. Me fui. Se lo comenté a los muchachos. Ah, ese estaba aquí. Entonces veníamos, una vuelta en excursión, el muelle había un domingo, mucha gente pescando. Había como 4 o 5 años. Sí, ahí dentro, ahí tenía. Bueno, este se daba el pasito, este fijaba, este se lo vi. Pues nada, me metí. Para el motor, todo el tema, pero me funcionaba, con un fuleque padre, ¿sabes? ¿Con el fondo, por la duda? Sí, una cosa en la teoría, una práctica cambia, entonces ya probable. Y bueno, la gente de noche se avivó, estando cerca, estaban fijando, estaban todos parados, mira, y había un grito de receptura con pelota. Thank you.
A ver, ¿puede prender un poquito la luz de sala? Esto va a aguantar. A ver, esto lo ponemos.